Hola, soy Pablo Suárez y este es el resumen de la red de engranes, de engrane de matracas. La red de engranes surge cuando en 2010 hacemos el evento Warhead, en el cual a la gente del centro se le hacía lejísimos ir del metro Toreo a Satélite, aunque está a 5 minutos, y después de que a través del transcurso de engrane de matracas fuimos viendo que hay gran cantidad de artistas por acá, de gran calidad, y que no es necesario que sean centristas. Entonces, la red de engranes es el corredor que se crea de Tepozotlán a Naucalpan, demostrando la calidad de artistas que hay en esta zona. Engrane entonces comienza en Tepozotlán, en el Gran Café Real. En Tepoztlán hemos tenido eventos como el Tianguis Cultural, hemos conocido artistas como Andrés Struban, Zeppelin Sixtus, Claroscuro. Y allá empieza la red para ir de norte hacia centro, porque ni siquiera es sur. Los primeros artistas que se presentan son los Claroscuro, Juan Frías y Laura Díaz. Claroscuro los conocimos en el festival del Tianguis Cultural que organiza Zeppelin Sixtus. Y son como la banda de casa del café gran, el café andante de Tepoztlán, que es un lugar donde abren el espacio a cultura, exposiciones y demás. Proyecto, aparte de ser familiar, también lo hacemos un poco para dar un poco de difusión a la música latinoamericana, a la música mexicana también, folclórica, que creo que de repente se llega a olvidar un poquito, ¿no? Y más en el área metropolitana. Entonces, Claroscuro está también para eso, ¿no? Para difundir un poco más acerca de este tipo de música. Soy pintora, escultora y escenógrafa.
Y pues bueno, antes que nada, creo que sería interesante hacer referencia un poco que este espacio, el Real Andante, nos abre la oportunidad y el espacio a todos los artistas, como bien lo dijiste hace rato. Ahorita nosotros tenemos exposición temporal, los cuadros que pueden ver en la parte de atrás, allá, son piezas de producción de la Galería Sixtos. Entonces, es trabajo, somos tres pintores, ahorita los que estamos produciendo, Roberto Cuello, Cristian Yaxé y su servidora, ¿no? Y pues bueno, en realidad pues nosotros somos principalmente artistas visuales. Eso no nos desliga con todas las demás disciplinas artísticas. Y en efecto, siempre estamos buscando esa vinculación, tener un buen acercamiento con los artistas. Es muy importante interactuar con ellos y pues bueno, esto de la cuestión interdisciplinaria pues nos enriquece a todos. Hola a todos. Mi trabajo aquí en Tepoztlán es mucho de producción. Colaboro con el grupo de Galería Sixtos. Somos básicamente tres artistas que estamos en este momento haciendo malabares, ¿no? Haciendo muchas cosas de cuestiones de gestión, cuestiones de, como te decía, de producción. Mi obra personal gira mucho retoma un poco lo que es el academicismo mexicano, pero no dentro de un mexicanismo, no como Diego Rivera y esta línea, sino más bien retomo un poquito lo que es el estudio de la figura humana, pero desde una perspectiva totalmente actual, ¿no? Lo que toda la gente puede ver, que es la calle con llena de los cables de la luz a vista, tapándonos el cielo, el cemento, la cotidianidad de nosotros mismos en nuestra actualidad, plasmada a través de cuadros. Mi obra es pictórica y un poquito hablo de las emociones, un poquito de cuestiones sociales, cuestiones de tradiciones mitológicas. Es un poquito un juego de símbolos y cosas que todos manejamos, ¿no? Desde cuentos que hemos escuchado de niños y cosas que pasaron ayer en las noticias, ¿no? O sea, cosas así. A Juan Frías y a Laura Díaz los conocen porque son los Reyes Alebrijes. Ellos estuvieron en el café La Cueva del Alebrije, donde muchos artistas nos reuníamos de por acá, entre ellos Sol Sonora, Patrón Polar y demás. Solo que por cuestiones económicas, como a todos, ellos tuvieron que cerrar. Entonces ahora tocan en el Café Real. Ahí, bueno, tienen su propuesta y pueden ver los videos a continuación. Que han estado con nosotros casi desde el principio y se puede decir que son los dos personajes, los dos artistas que más han trabajado con Engrana y Matracas fuera del círculo que conformamos Engrana y Matracas y a los que nosotros hemos llamado los Reyes Alebrijes, Juan y Laura.
Aquí tenemos a Laura Díaz, que es uno de los grandes íconos que demuestra que la unidad entre los artistas sí es posible, porque ellos dicen una cosa y la confirman trabajando día con día en lo que ellos están hablando. Ella es Laura Díaz, un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hola Laura, platícanos primero de tu trabajo, ¿quién eres? Para que el público te conozca. Sí, ¿verdad? Es el objetivo, que nos vayamos conociendo. Pues soy una persona que le gusta la música desde hace muchos años y que, aunque alguna vez intentó que su prioridad fuera otra, pues nunca sucedió eso y tuve que aceptar un día que no, que la prioridad mía era la música. Entonces no la he dejado. Gracias por tener este espacio improvisado. Bueno, mi carrera es en percusiones, estudié en la UNAM y hice una especialización en jazz en Estados Unidos, en el vibráfono, y bueno, pues me dedico a tocar con varios amigos, la familia Nandayapa, con quien he tocado 12 años, y ahorita de un concierto vengo con Omar Portuondo y Regina Orozco. Ok, y aparte de acompañar a proyectos, ¿tienes algún proyecto personal? Sí, casi todos son personales porque creo que me gusta hacer y lo que hago y bueno, siempre es como todo presente. Mi grupo es de jazz, Mestiz Jazz es mi prioridad en este sentido porque es lo que me gusta hacer, pero también me gusta atender poblaciones, entonces me dedico a la creación de programas musicales para grupos en toda la República. Bueno, ¿de qué tratan mis canciones? Pues trato de hacer cosas cotidianas. No sé si lo he logrado o no. ¿De qué hablan? Pues hablan de la mujer, hablan del amor, de la sensualidad, del sexo, de la pasión, del desamor. ¿A quién se las escribo? Pues a Laura. Poner imagen de Laura. Laura, sí. Bueno, y aparte tienes otros proyectos que van afuera de tu proyecto personal. Platícanos de algunos de los proyectos que me has platicado en los que estás y has estado. Bueno, ahorita estamos en un proyectito en Tlanepantla TV, un programa que se llama Tierra Viva, donde estamos entrevistando a músicos y a gente que está haciendo arte, está haciendo teatro, música, danza, escultura, pintura. Bueno, ese es uno de los proyectos. Posiblemente más adelante también ahí, pero en Radio Tlanepantla, un programita de blues. Es lo que vamos a hacer, y musicalmente o personalmente estoy con la idea de sacar un demo, ya no tanto un disco, un demo de unas 5 o 6 canciones, canciones mías de blues, de sobre todo acusticón, porque es difícil armar una banda, armar un grupo, porque todos los amigos músicos que conozco, pues todos tienen sus proyectos, sus trabajos, y es difícil jalarlos, pero los que puedan apuntarse, voy a tratar de hacer un demo antes de que termine el año, sacar un demo de unas 6 rolitas acústicas, a ver qué tal sale. Ahí nos invitas para tener la premisa. Sabes que sí. Oh,
es eso, en realidad no hay banda. Eso funciona como un colectivo que solo ha sido de 3 personas porque no hemos podido tratar de meter más hacia el proyecto. Pero bueno, es por razones de que así lo decidimos un poco, ¿no? Lo iniciamos en un principio Lilia y yo, que es mi compañera, mi esposa, por una invitación que nos hace ustedes hace algunos ayeres en el Café Satélite, en el Film Club. De lo que se trata es de meter poesía con sonidos electrónicos, usar medios electrónicos a través de MIDIs, sintetizadores virtuales, en fin, modificar la voz y todo esto. Es algo muy, muy, muy antiguo, ¿no? Finalmente los griegos lo hacían y lo han seguido haciendo muchísimas otras culturas. Nosotros nos pareció interesante. En un primer momento utilizamos poemas de autores conocidos. Usamos a César Vallejo, usamos a Charles Bukowski. Después se integra nuestro buen amigo Ernesto Juárez y él empieza a escribir, él escribe poema. E iniciamos con este proyecto con más en forma en ese sentido, de usar poesía original y musicalizarla en tiempo real. Regularmente es todo improvisación. Soy Pablo Suárez y este es el resumen de la red de engranes, de Engrane de Matracas. La red de engranes surge cuando en 2010 hacemos el evento Warhead, en el cual...